Hay conceptos que nos enseñan en las iglesias y nosotros las aceptamos como parte de nuestras enseñanzas para la vida cristiana, pero que no tienen fundamento bíblico. Tal es el caso del libre albedrío o la crucifixión de cabeza de Pedro. Pues son cosas que no aparecen en los libros protocanónicos de la Biblia. Son sesgos cognitivos difíciles de erradicar, que conllevan errores, algunos son más graves que otros. Entre estos sesgos cognitivos queremos hablar del radicalismo y del juicio de Dios como se ve en la iglesia. Crecí en una cultura particularmente evangélica, de iglesias y líderes que decían: harás cosas grandes para Dios, Vincent, vas a cambiar al mundo, tienes mucho potencial. El concepto de radicalismo cristiano se ha desarrollado en voces de cierto grupo de pastores, sobre todo menores de edad, que atienden las iglesias puestos por sus familiares. Y pues tratan de imponer ideologías especiales, sesgadas, que no son apoyadas en la Biblia. Cuando hablo del hombre, estoy hablando también de la mujer, porque el hombre representa a una mujer, así como un presidente representa a su país. Junto con el sentido de los juicios de Dios, el radicalismo trata de obtener un lugar en la doctrina cristiana exobíblica, como lo han obtenido otros términos como, ya decíamos, el libre albedrío o la crucifixión de cabeza de Pedro, que se aceptan perfectamente en el ámbito de la iglesia cristiana, pero no aparece en los libros protocanónicos. Por ejemplo, la crucifixión de Pedro de cabeza aparece en uno de los libros deuterocanónicos, pero muchos de nosotros lo aceptamos porque lo escuchamos de un pastor o lo escuchamos de alguna persona que en alguna ocasión nos lo dijo, ¿no? Siendo que ellos mismos han dicho que los libros deuterocanónicos de la Biblia no son válidos. Vamos a repasar dos ejemplos de la flexibilidad de Dios que destruyen el sesgo de radicalismo en la personalidad de Dios. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios da una sentencia radical al hombre. Su primer mandamiento era no comer de un árbol específico del huerto. Sin embargo, por motivos que ya conocemos, él desobedece. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El relato del juicio que Dios hace directamente en el jardín es una de las escenas más desgarradoras de la Biblia. Después de que Dios indaga directamente los motivos que llevaron a Adán a comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, concluye en dictar una serie de nuevas normas para el hombre, para la mujer y desde luego para la serpiente. La realidad del plan de Dios era que nosotros no distinguiéramos entre el bien y el mal y que las serpientes tuvieran un papel social importante en nuestra vida cotidiana, como lo pudieran ser hoy los perros y los gatos, por ejemplo. Habíamos alcanzado el conocimiento del bien y del mal con solo un acto de corrupción, pero Dios nunca fue radical en su juicio. De ser así, simplemente hubiera cumplido con su palabra y ese mismo día hubiera matado al ser humano y nosotros jamás hubiéramos existido. En vez de eso,
mató animales para hacerles túnicas de piel a los padres de nuestra corrupción y así pudieran cubrirse de su recién descubierta desnudez. Otro ejemplo, siglos más tarde, Dios ponía las reglas para el reparto de las heredades en la época de Moisés. Es cierto que hay muchos pasajes en el libro de Números donde Dios mandaba matar sin juicio previo a quienes desobedecían sus mandatos. Algunos tan simples como el de descansar el séptimo día de la semana. Aún así, Dios parece tener la sabiduría para decidir al instante quién y por qué debe morir y quién debe ser escuchado para evitar una injusticia. Números 26:52. Y habló Jehová a Moisés diciendo: A estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Las heredades estaban destinadas por tribus y a cada tribu le correspondía conforme a sus necesidades. Sin embargo, había un problema. Estas heredades se destinaban a los hombres de cada familia, pero no estaban contempladas las mujeres en edad de casarse y que no tuvieran hombres dentro de su casa. Entre estos casos destacaba el de las 5 hijas solteras de Zelofejad, quienes expusieron el problema a Moisés con el fin de no perder su derecho por no tener ni un padre ni un hermano en la familia que pudiera avalar sus propiedades. Números 27. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. El caso de las 5 hijas de Zelofejad fue un precedente importante para modificar las leyes a favor de aquellas familias desprotegidas, para ser consideradas con justicia. Números 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres,
y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Dios es justo, no radical. Él mismo ha tenido que modificar las leyes de su pueblo para que haya justicia y no desigualdad. Cambia constantemente, escucha y accede, pero tampoco puede ser engañado y puede hacer que la piden a alguien que haya querido tomar ventaja del día de reposo, trabajando cuando debería descansar como todos los demás. Los juicios de Dios no son lo que nos hacen creer en la cofradía. La comunidad cristiana pretende escapar de los juicios de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero para su mala noticia, eso es imposible. Los juicios de Dios están continuamente golpeando la casa del Señor. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? There's also this weird pressure, I think, internally. Hay una extraña presión interna de que debemos ser personas asombrosas. Está relacionado al narcisismo de esta generación, que piensa que si mi vida no es increíble, entonces mi vida no vale nada. Noteworthy that my life means nothing. Salmo 119:175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Los juicios son, para los justos, una cosa deseable, porque nos hace reflexionar y ser mejores en todo aquello que Dios busca para nosotros. Quienes no desean juicio son los impíos, pero nadie de nosotros puede escapar de ellos. Siempre será mejor pedirle a Dios su juicio para ser mejores, que engañarnos creyendo que nunca estaremos frente a Él. Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los juicios de Dios son para la ayuda y para el beneficio de quienes creen en Él, pero también son indeseables para quienes lo odian, para quienes odian a Dios. Y son la última palabra en la justicia de Dios. El radicalismo y sus mentores no conocen la misericordia de Dios. No lo conocen a Él. O lo conocen de oídas, pero no han leído y no han experimentado nada.
son pastores asalariados que esperan un juicio a favor de ellos mismos y en contra de todos los demás. Pero el amor de Dios siempre está para fortalecernos cuando tengamos que padecer por causas injustas. Si Dios fuera tan radical como los radicalistas terrenales, ahorita ya todos estaríamos muertos. Pero Él es bueno para hacer justicia y retribuirnos como Él quiere y no como nosotros realmente lo merecemos. Decir que perdemos la salvación por no hacer tal o cual cosa equivale a decir que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido en vano. No creo que Dios nos llame a cambiar el mundo, sino que nos llama a amar. Esto se ve en las Escrituras, cuando Jesús se lo dice a sus discípulos. Honremos al Salvador en fe y en obras.